Estamos en la puerta y los recibimos así, con los tatuajes temporales para niños. Son tatuajes que duran entre 3 y 5 días con tinta vegetal, hecho con stencil y con una máquina aerógrafa. Así que los invitamos y los esperamos para que se hagan los niños y los grandes también. Bueno, nos han tratado maravillosamente y todo, muy bien. ¿Hace cuántos años vienen a la fiesta? A la fiesta ya este es el cuarto año, que venimos a la fiesta de la Confluencia y también andamos por las fiestas zonales, siempre estamos recorriendo. Y en estas últimas cuatro ediciones que les tocó, ¿cómo ve el crecimiento de la organización, crecimiento de la gente? ¿Hay crecimiento? Hay crecimiento, mucho crecimiento en la organización. Vamos a ver qué pasa a partir de este año, porque en realidad cambió la gestión en la provincia y esperamos que sigan tan bien como ahora. Hasta ahora lo que se ve es espectacular, siguen con la misma línea del año pasado y vienen muy bien, muy bien. Mirá, del lado de los artesanos, la verdad que es una fiesta con buena convocatoria. Yo había venido hace dos años atrás, la organización es bastante buena, tiene detalles como todo, pero la gente acompaña mucho. La gente de Neuquén es muy, muy de acompañar esta clase de evento y hay mucha actividad. Yo por lo poquito puedo ver acá, hay mucha actividad y eso está bueno. Nosotros vinimos de San Pedro, del norte de la provincia de Buenos Aires. ¿Y la ciudad qué le parece? No, la ciudad es un encanto, es una maravilla. Tienen una maravilla de ciudad. Yo vengo de un pueblo chico, ustedes tienen una ciudad grande, con muchas cosas, edificios grandes, o sea, todo un tamaño dimensional muy importante, muy importante. Tiene una ciudad muy linda, muy, muy linda. La verdad que lo felicito, tiene una ciudad bárbara. Este lugar es paradisíaco, este lugar, lo que han hecho en este lugar es maravilloso. Más allá de quién, cómo, cuándo, el lugar es muy lindo, la fiesta me parece que se merece que se den una vuelta. www.lmneuquen.com